Bueno, han comentado que presenté a don Miguel Ángel Berlanga, que es doctor en musicología por la Universidad de Granada y profesor titular de etnomusicología, flamenco y música mediterránea desde el año 2000. Actualmente es coordinador del área de música del Departamento de Historia del Arte y Música y ha sido vocal y secretario de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología. Es miembro del consejo editorial de la línea de flamenco de la editorial Almuzara y dirige y coordina, y esto yo creo que a todos los alumnos nos interesa bastante, el curso online flamenco, cante, baile, toque, copla y compás. Una introducción teórico-práctica en colaboración con el CEBU. Yo creo que para los cursos de libre configuración de estudiantes a nosotros nos interesa bastante interesante para todos desde la Universidad de Granada. Así que ya ha cumplido lo que es su segunda edición. También tiene dirección en proyectos de IMADE del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como la etnomusicología de España desde el 36 al 75. Estudió sobre flamenco y música en Andalucía desde el 2003 al 2006 y participación en otros proyectos como segundo investigador del proyecto en IMADE, la construcción social y cultural del cuerpo en pueblos de tierra alta y tierra baja tropicales. El caso de Raramuri de México y el caso de Venezuela, cuyo investigador principal en estos casos es Ángel Acuña. Su trabajo de tesis de doctorado recibió el primer premio de investigación sobre bailes tradicionales patrocinado por la Universidad y la Diputación de Málaga en el 1999 y está publicado bajo el título de Bailes de Candil, Andaluces y Fiestas de Riales, otra visión de los fandangos. En el 2007 ha recibido el Premio Nacional de Investigación de Folclore por el Ministerio de Cultura y por su proyecto Músicas Populares y Tradicionales en la Semana Santa Andaluza. En breve saldrá este trabajo en DVD, o si os interesa, y el libro patrocinado por el Ministerio de Cultura y el CIO. Y es coordinador de las quintas jornadas de Folclore y Sociedad. También, una de sus publicaciones, el libro de forma muy chula, de cómo el flamenco de la universidad, de la tradición y renovación de reflexiones, etcétera, etcétera. Y ahora con nuestra conferencia, él nos va a hablar del baile flamenco. Bueno, muchas gracias. Lo único, una breve precisión, porque le pasé al coordinador y organizador, que tengo que empezar agradeciéndole que haya querido contar conmigo, don Rafael Delgado, un resumen del currículum un poquito antiguo, no le mandé la última. Entonces, no soy coordinador del área de Historia y Ciencias de la Música, lo fui un par de años, y esa de las publicaciones, ese DVD ya afortunadamente salió y es un libro sobre las polifonías tradicionales y otras músicas de la Semana Santa andaluza, la saeta sobre todo, ¿no? Pero otras cosas también muy interesantes, no tan conocidas. Las saetas no son propiamente flamenco, pero en el estilo de canto sí, ¿no? Y bueno, me metí durante una serie de años en ese mundo, que es muy interesante. Y con un grupo de alumnos, estudiaron, de antiguos alumnos de musicología, estudiaron saetas y otras músicas de la Semana Santa Andaluza, y el DVD que se adjunta con el libro es un resumen de, en fin, romances de la pasión, polifonías tradicionales, teatro popular y saetas, ¿no? Saetas preflamencas y flamencas. Bueno, pero lo que nos reúne aquí es el baile. Y cuando don Rafael Delgado, como coordinador de estas jornadas, me invitó, yo pues me ofrecí a hablar un poquito del baile. Claro, del baile se puede hablar tanto, 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 que no hay más remedio que en 30 o 40 minutos hacer unas breves pinceladas de sus características principales o qué lo distingue, ¿no? Yo, por un lado, había pensado, aunque como no hay tampoco mucha luz, esto me obliga también a levantarme, pero parece que... Bueno, esta es la única de las tres diapositivas con letras, porque todo lo demás he pensado que sería más interesante para nosotros. Ya habrá tiempo de leer, incluso todo lo que voy a contar estoy intentando que se publique ya en un libro que llevo años queriendo publicar, con la editorial Almuzara, efectivamente, y ahí pues el que quiera leer pues podrá leer, ¿no?
Aquí se trata de plantear algunas de las líneas de investigación que yo estoy, o que se están siguiendo en general ahora, y hablar un poquito del baile flamenco, y empezar diciendo una cosa que es que una idea, por desgracia, aunque ya poco a poco se va poniendo remedio, pienso que todavía no mucho, la flamencología tradicional ha ignorado bastante el baile, ¿no? Se ha hecho teoría del flamenco a veces de espalda al baile, cuando sabemos que el baile es la manifestación más total del flamenco. Es cierto, en descargo de esto, que como el flamenco es un arte muy amplio, se puede hacer cante con toque y se puede hacer una función de cante y toque sin baile. También se puede hacer, por el gran nivel que ha adquirido la guitarra actualmente, una función de solo de música flamenca, y atrae y es interesante. Pero, lógicamente, el flamenco total es el baile que pide cante y toque, ¿no? Y se han hecho pocas investigaciones, pienso yo, se están haciendo, pero todavía muy del baile y de sus orígenes y de su estética, ¿no? Entonces yo he pensado plantear algunas líneas de investigación que he tratado recientemente y que van por la línea de dos cuestiones principales. Por un lado, ¿cuál es? Efectivamente, una es histórica, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de influencia histórica que confluyen en el baile flamenco? Y la segunda es cuáles son las características que definen al baile flamenco frente a otras escuelas de baile, tanto internacionales de fuera de España, como puede ser la danza de clásica Kathak o Bharatanatyam, o por decir un par de tradiciones clásicas de la India, y por citar la danza de la India, que es una de las grandes zonas culturales en donde la danza pues es importante en la India, o incluso de España, por ejemplo. ¿Qué distingue al baile flamenco de la histórica, pero también estéticamente, del bolero, de la danza bolera, de la escuela de baile clásico español, de los bailes populares andaluces? Otra cuestión es el baile flamenco. Claro, esto hay que hacerlo en conjunción con la música, con la poesía o la copla flamenca, con el compás, con todo, con la guitarra. ¿El baile flamenco proviene primariamente de una cultura popular andaluza previa de baile? ¿O bien lo que más le ha aportado es la tradición clásica de baile español, que es muy característica y distintiva, que es el baile bolero? ¿O proviene sobre todo de los gitanos? Los profesores de baile dicen, o profesoras, dicen, el baile flamenco sin técnica académica bolera no es nada, no tiene verdadera enjundia. Sí, puede haber arte, puede haber duende en la bulería, en los bailes gitanos, pero la entidad, hace falta mucha técnica y no le falta razón. Entonces, es la escuela bolera lo que más personalidad le ha dado, pero ¿y dónde dejamos los bailes populares andaluces? Que hay muchas cosas que se ven en los bailes populares no flamencos, sevillanas, verdiales, etcétera, que han influido en alguno de los pasos. ¿Y dónde dejamos sobre todo ese duende, esa manera especial de hacer arte, sea del cante o sea del baile gitano? Bueno, pues entonces una de las otras líneas que yo he seguido desde hace un poco de tiempo, desde hace unos años, y que con motivo también pues, de la asignatura y también de, en fin, de un encargo que me dieron por ahí, que salió un librito, y también de este libro que ahora pues, estoy intentando acabar, es cómo los gitanos hacen música y baile en el resto del mundo. Porque nosotros, los que nos dedicamos también al flamenco un poco en la universidad, no podemos seguir esa teoría de el flamenco gitano, flamenco andaluz, más gitano, más andaluz. Bueno, pues vamos a intentar aplicar los conocimientos que la musicología comparada y otros conocimientos en general de la antropología, de la etnomusicología, nos dan sobre cómo hacen música y baile los gitanos en Hungría, en Rumanía, en Kosovo, en Rusia, en Francia, en Centro Europa. ¿Qué se saca de ahí? ¿Qué consecuencias, pensando todo eso y leyendo lo que otros han escrito, se saca de ahí? ¿Y cómo eso se puede aplicar de manera rigurosa a lo que han hecho los gitanos
para acabar descubriendo que es una reelaboración genial de un repertorio que si en su estilo y en su manera de hacerlo, en su manera de hacerlo es única, quizás diríamos entre los gitanos, o casi única, porque esto no es cuestión sobre todo de raza, sino de cultura y de saber hacer, pero hay efectivamente una cultura gitana, que de alguna manera se puede decir lo llevan en la sangre, de alguna manera, pues decir, ¿por qué los gitanos húngaros no hacen baile flamenco, no bailan flamenco? O los gitanos rumanos, gitanos de cualquier sitio que no sea de gitanos flamencos, ni siquiera los gitanos de otras partes de España que no tengan cultura flamenca, porque tampoco, bueno, pues no lo hacen, porque los gitanos lo que han hecho es hacer una reinterpretación, eso sí, genial, de un repertorio que es popular tradicional andaluz, ¿no? Entonces, bueno, pues las líneas de investigación han ido por lo siguiente. Por un lado, en la historia del baile español no aportará algunas claves, pues por supuesto que sí. Entonces, se han hecho, claro, en la universidad, la historia del baile y de la danza, pues van saliendo tesis que yo voy encontrando por ahí, por ejemplo, de bolero, del baile bolero, varias que he leído. Precisamente internet en esto nos ayuda muchísimo, porque a veces tendría que haber hecho muchas peticiones y otra vez de PDF. Bueno, pues hay una de las líneas de trabajo que han sido la siguiente. Los gitanos, está claro, que aportan muchas cosas, pero una de ellas es la importancia de la centralidad del baile a solo en el baile flamenco. El baile flamenco como escuela, en el sentido de como escuela, tiene unas características que la hacen única en el mundo. Yo por eso antes citaba la India, porque quizás muchos la comparan que únicamente hay tradiciones de danza en la India equiparables en expresividad y en belleza y en capacidad de influir y de gustar a gente de todas las culturas, no solo andaluces. Porque es verdad que cuando se organizan, con el Festival de Jerez, el caso más paradigmático, ¿no? Cada año se organizan modernamente un buen festival anunciado y se hacen muchas actividades y enseñanzas de flamenco. Se llena con gente de todo el mundo, siempre, cada vez más, que no son españoles. Esto también, efectivamente, nos llama mucho la atención porque el baile ha sido la principal punta de lanza de la popularización del flamenco. Posiblemente desde siempre, ahora lo es, y sobre todo, y eso es clarísimo, fuera de España, que es conocido más el flamenco como un baile, que solo en Andalucía, en una época, ha sido conocido el flamenco como cante, ¿cierto?, o como una música. En realidad, el flamenco es un arte, y es un mundo artístico muy particular, es arte, y tiene pero no procede de la academia, aunque ha recibido muchos conocimientos académicos. Y ahora lo vamos a aplicar al baile. Entonces, decía, ¿qué líneas, qué cosas interesantes podemos, así brevemente, descubrir de la historia del baile español? Una de ellas es que, aunque los gitanos son los que desde el siglo XVI y conforme avanza, XVII, XVIII, XIX, más han potenciado el baile a solo, pero el baile a solo no lo inventan los gitanos en España. Es decir, hay testimonio de baile a solo en, efectivamente, los textos de la Escuela de Gaditanes también nos hablan de, parece ser que eran bailes a solo. Pero luego en la Edad Media, el cancionero de Ayuda, y otros también nos hablan de saltatrices, más o menos profesionales, palabra latina, bailarinas que bailaban a solo, con los brazos en alto, con el pandero. Y después, en el Renacimiento, y en todo el teatro español, precisamente una de las cosas que le distingue, incluso a veces del teatro resto de europeo, es la presencia de mujeres que bailan a solo en las tablas del teatro, en el siglo XVI y XVIII. Bueno, otra de las cosas, España es quizás el único país de Europa, o por lo menos es el país europeo, que más claramente tiene una tradición clásica distintiva y que no se aleja de la tradición, digamos, europea, clásica, que va cambiando a lo largo del Renacimiento, Barroco, Romanticismo, incluso hoy día. Pero, en fin, el ballet o el baile europeo, académico, clásico o antiguamente aristocrático, se configura como una escuela europea, y España es un país en el que
desde el siglo XVI ya se van viendo, por un lado, esa tradición europea compartida con peculiaridades españolas. Los bailes populares muy ricos, de todo tipo, no solo de pareja, de corro, de alegóricas, de espadas, de palos, en fin, muchas, pero también de pareja, sobre todo del 16 hacia acá, y una escuela de danza que cada vez va preludiando más lo que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII es la escuela bolera, que es una escuela académica propiamente española, ¿no? Y que además triunfa en el teatro y empieza a triunfar no solo en España mucho en la segunda mitad del siglo XVIII, sino a partir del final del siglo XVIII y el principio del XIX y todo el XIX, con la época romántica, en Europa se pone de moda este tipo de baile, que ahora veremos aquí en diapositivas todas estas líneas, y es uno de los reclamos que van a llevar a los viajeros románticos a viajar a Andalucía y a buscar esos bailes, pero en su ambiente original. Vamos a ir a Andalucía porque allí supongo que estará la base de eso. Y entonces veremos cómo los gitanos, y justo en ese momento, inventaron las primeras fiestas flamencas como una, los gitanos andaluces y en primer lugar sevillanos y en primer lugar trianeros, tienen el honor de ser los que supieron, luego se ha ido extendiendo eso, ofrecer un nuevo arte que ya vivían a su manera, pero no que ofrecían como un arte que se fue diferenciando poco a poco. Bueno, pues entonces la historia del baile español nos dice varias cosas interesantes, nos dice que el baile a solo no es un invento gitano, pero que los gitanos potencian desde su llegada los bailes o danzas a solo, no solo hacen danzas a solo, pero los potencian cada vez más, ¿no? Después también sabemos que los gitanos lo que hacen es reinterpretar o interpretar zarabandas, villancicos, seguidillas, pero de un estilo con un estilo muy particular. Es decir, hacían bailes que eran conocidos por la población, pero les gustaba a la población verlos porque lo hacían de una manera distinta. Entonces les resultaba nuevo sin ser nuevos. Eso no era flamenco, pero estaban poniendo las bases del flamenco. A partir del siglo XVIII surge la escuela bolera, que lo que hace es potenciar, por un lado, esas diferenciaciones específicas de España, de la danza más internacional, pero que también retoma e inventa un aire casticista, que no vamos a entrar ahora aquí porque el casticismo, el costumbrismo y todo eso, pero que cada vez más se va haciendo andaluz, ese casticismo, y gitano, y gitanista. Entonces, hay otra línea muy interesante y es la siguiente. En los bailes del siglo XVII, hay una serie de danzas que se llamaban danzas de cascabel, que eran esas danzas que primero fueron bailes populares y que los maestros de danzar, los maestros de baile, en el siglo XVI empezaban a retomar y a hacer pasos para la aristocracia o para los reyes, que fueron la zarabanda, la folía, la chacona, los canarios, todas estas danzas de cascabel, que tienen sus versiones populares y sus versiones, podemos decir, cultas, y sus versiones en pareja y sus versiones a solo, y de hombre y de mujer, resulta que tienen elementos preflamencos claros. Se están cada vez más, por lo tanto, haciendo las conexiones en la investigación actual entre el flamenco y música y danzas barrocas. Igual que se está haciendo, por ejemplo, con la guitarra barroca, que yo estoy esperando que la tesis de Norberto Torres sobre la guitarra barroca se haga cuanto antes, porque es muy interesante ver cómo él ha descubierto y cómo lo razona. Las conexiones de la guitarra barroca, los ritmos de zarabanda, chacona y los aires, y el compás esquiáltero de 12, que preanuncia perfectamente el compás de soleá y el de guajira, petenera, ¿no? Todos los compases flamencos, podemos decir, están preanunciados en estas danzas que son barrocas, incluso anteriores, son renacentistas, ¿no? Y que tienen mucho de aires españoles, yo diría de origen español, pero gestados en América, y enriquecidos en América, y vueltos hacia acá con una nueva riqueza. Bueno, pues en todo esto entra la escuela bolera, que lo que hace es, a partir del siglo XVIII-XIX, en ese interregno, resulta que hay otra, y con esto vamos a pasar a las diapositivas para en la última parte ver algunas de estas cosas que son líneas de investigación en fotografía e irlas
de alguna manera asentando. Y es que el flamenco como tal, como ambiente, como arte definido, ya más o menos está admitido por todos que surge a principios del siglo XIX, ¿no? Como una respuesta a una demanda, podemos decir así. El flamenco, en fiestas flamencas rurales existía, fiestas protoflamencas, preflamencas, en el siglo XVIII, ya los gitanos estaban muy inculturados, estaban muy andaluzados, habían reinterpretado todos esos bailes de candil, que eran bailes andaluces con el que se improvisaba, se bailaban en pareja, eran bailes festivos de la comunidad, pero no se ofertaban como algo digamos al extranjero o al foráneo o al de otro barrio, sino que eran las fiestas de la comunidad para pasarlo bien entre ellos, para ligar a la juventud, etcétera, etcétera. Eran las fiestas de los barrios y esos bailes de candil los van a reinventar a su manera los gitanos. Entonces ahí hay como dos líneas que confluyen desde el punto de vista del baile flamenco, que son, por un lado, los bailes que se hacían en el teatro gaditano, sobre todo a principios del siglo XIX, que eran boleros en buena parte, que eran la cachucha, que era el olé, que eran zorongos, que eran bailes a solo y en pareja, pero de tablas teatrales. Eso por un lado, y la ciudad más interesante desde el punto de vista de otros investigadores es Cádiz, Sevilla, después también a lo mejor ya en segundo plano Málaga, Granada, Córdoba, y por supuesto la corte, es decir, que Madrid es desde por lo menos 1850, si no la ciudad más flamenca del mundo, pues por ahí, ¿no? Habría que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los flamencos van a Madrid en donde hay oferta, ¿eh? Y hay, porque hay demanda, ¿no? Creciente. Entonces, y luego está la reinvención gitana de eso que decíamos antes, de los bailes de candil, pero empezando en Sevilla Triana, ¿no? Es decir, esa demanda romántica, el prestigio ya de lo andaluz estaba, porque había empezado en el teatro y el teatro bolero, a final del siglo XVIII, y ya estaban los teatros europeos admirando las bailarinas como la que ha citado Alicia Coy Stefan y otras muchas que pues estaban viniendo a convirtiendo España, que se convierte en país de destino a principios del siglo XIX y sobre todo después de la guerra napoleónica, estaban buscando Andalucía como uno de sus destinos principales y estaban buscando el flamenco, y en ese flamenco, cuando se busca, resulta que había condiciones para crear el flamenco. En fin, estamos exagerando un poco y ahora, es decir, que estaban las condiciones sociológicas y musicales, pero mientras no hay una oferta, no se configura la oferta flamenca. Por eso, decir que el flamenco, en la medida en que se oferta al extranjero o al turista, se corrompe un poco, a mí me parece un falseamiento, que el flamenco es un arte muy especial que surge de ambientes populares, no solo gitanos, gitano-andaluces y teatrales y musicales, pero efectivamente, entonces hay una vertiente más teatral, que es esta que hemos dicho, de los sainetes andaluces, de González del Castillo y toda la comedia andaluza, en la que hay mucho de preflamenco y de flamenco en todo el siglo XIX. Luego están las fiestas privadas, que empiezan las primeras en Triana, que eran efectivamente con protagonismo gitano en buena parte, porque ellos eran los que no tenían ningún inconveniente en ofrecer algo que los andaluces no consideraban un arte y además estaba desprestigiado socialmente. Y los gitanos siempre han explotado la música y el baile como una segunda alternativa de vida, podemos decir, ¿no? Sobre todo los que han sabido hacerlo. Entonces, para ellos no había ese prejuicio social que tenía. Esa es una de las causas por las cuales los andaluces no hacían flamenco, incluso sigue sucediendo a veces así, por un cierto desprestigio, y es una de las causas por las que hay confusión de si el flamenco es más gitano o más andaluz. Está claro, de todas formas, que a pesar de esa ausencia de prejuicios, los gitanos, cuando hacen baile y hacen música, sea como sea, reinterpretando incluso productos musicales que son tradicionales, típicamente andaluces, pero le dan un toque, que es el toque que es la estética flamenca, ¿eh? Es decir, que sin gitanos podríamos tener sevillanas, podríamos tener baile bolero, podríamos tener canción andaluza, copla, verdiales, pero no flamenco, ni baile flamenco, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a algunas de las, quizás de las diapositivas, yo creo que era aquí, y si vamos
Bueno, esto de los precedentes antiguos moriscos es la zarabanda, por ejemplo, es una de las bailes que, por cierto, van a recordar luego mucho a la seguidilla. Curiosamente, la zarabanda se reinterpreta en la escuela ya de danza clásica del siglo XVII. Fijaros ahí en la zarabanda, un baile de pareja que va a recordar luego a otros que vamos a ver y que no se llaman zarabanda. Y quizás ese desprestigio, ese, digamos, ese prestigio o desprecio que tenía por ser una danza muy atrevida y un poco inmoral, pues pretende el pintor hacerlo ahí, ¿no? Representarlo a la derecha, pues ese cortejo más o menos, ¿no?, atrevido, ¿no? Pues aquí tenemos una zarabanda de gitanos que, fijaros qué curioso, nos recuerda también a bailes de pareja tipo que no son típicamente flamenco, pero por lo tanto los gitanos, y además esto lo vemos del siglo XVI, lo cuenta Cervantes, pero un montón de sainetes del siglo XVII, los gitanos no hacen un repertorio muy distinto, pero lo hacen de manera muy particular, ¿no? Es decir, traían una cultura de la India, parte de que ya llevaban tiempo no viviendo en la India, porque la migración es lenta, pero sí, sí que la traían, pero es que los gitanos no hacen gala sobre todo de una cultura propia ante todo, aunque la tengan. Saben adaptarse, pero saben reinterpretar también de manera genial los repertorios de músicas y bailes, sobre todo ambientes populares, de los países anfitriones. Aquí tenemos ya el bolero, y el bolero, yo creo que la historia que se está reescribiendo del flamenco va a ir descubriendo cada vez más la importancia de la técnica academia en el baile flamenco, está clarísimo. Es cierto que sin esa, insistimos, sin esa estética gitana o gitanista no existiría el flamenco, pero tampoco existiría sin los bailes populares andaluces mejorados técnicamente a través de, por ejemplo, de la técnica bolera, ¿no? Estas son seguidillas boleras del siglo XVIII, que es cuando surge ya definitivamente esta escuela, que es española típicamente. Esta escuela se difunde lo andaluz, porque lo bolero se va andaluzando conforme pasa a final del siglo XVIII y principios del XIX, lo que antes era un referente castellano empieza a ser cada vez más andaluz, y a su vez lo andaluz empieza a verse bajo prisma gitano. Entonces ahí hay una, digamos, una serie de tópicos que se van confundiendo también, pues porque el arte en las cuestiones populares trabaja como quiere, ¿no?, y inventa y reinventa algo que en la realidad tiene un cierto reflejo, pero que también entonces los bailes boleros triunfan en Europa antes del flamenco, y por lo tanto Andalucía es conocida fuera de España antes por lo bolero que por lo flamenco. Estos son los bailes de Candil, que son unos de los que ha puesto ante Alicia, que reinterpretan también las primeras fiestas flamencas, de las que no vamos a hablar, pero eran bailes muy espontáneos, de la comunidad, bailes de parejas, improvisaban copla. Eso es una fiesta de Herdiales de Manuel Blasco, del principio de 9. Y también tienen sus herencias los bailes de Candil actuales, por supuesto, por ejemplo, los bailes verdiales y otra serie de... Y la técnica bolera, que es teatral, es lo que hemos dicho, que es muy interesante ahí estudiar cómo ya la danza teatral, reinvención de las danzas populares, pero sometidas a unos pasos más técnicos, los maestros de baile españoles ahí van destacando por encima de los europeos, porque van a crear una escuela muy propia, y además esa escuela se ha mantenido hasta hoy día, y va a exportarse a Europa a partir del romanticismo. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de cómo el baile bolero, retoma esa tradición de baile de pareja, pero también el baile clásico español retoma la danza a solo, que hemos dicho que no es una invención gitana, pero que los gitanos lo refuerzan, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una española danzando del siglo XVII, las castañuelas. Las castañuelas son de ambiente popular, pero las danzas de cascabel retoman las castañuelas, y esta es una gitana danzando. Esto es un grabado del siglo XVII de un bailarín español que también va anticipando una serie de vueltas, floreos, el uso de los pies, las castañuelas, los giros, las vueltas de pecho. Hay una serie de elementos que retoma la escuela bolera, que ya se están
preanunciados muchos en el siglo XVII. La Mariana Marta Bailando el Zorongo es un ejemplo de este repertorio de la tonadilla escénica o del teatro en el que también aparece baila a solo de mujer. Si esto danzas ya en esta época han recibido un componente gitanista, es posible que sí. Es decir, que si la bailarina del siglo XVIII finales ya habían recibido un agitanamiento, pero todavía el flamenco no existía. Quiero decir, existían los gitanos por ahí dispersos, pero la oferta flamenca no existía. Y sin embargo, la oferta de bailes españoles en todos los teatros europeos, conforme avanza el siglo XIX, entonces sí que el flamenco va a ir, podemos decir, redireccionando la popularidad de lo andaluz fuera de España. Es decir, que los espectáculos flamencos irán poco a poco, aunque eso ya es una cosa sobre todo muy del siglo XX. A lo largo del siglo XIX, lo que hace el flamenco es asentarse en España e irse conociendo poco a poco en Europa, sobre todo en el último tercio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una reunión festiva, pero de clase, alta clase distinguida, un baile de candil de alta clase, que también lo subo, y recuerda mucho, había baile a solo también, ¿no? Ahora, no sabemos si estaban agitanados. O sea, el proceso ese de influencia de los gitanos en los andaluces y en los bailes, y a su vez influencia de lo andaluz y lo bolero en los gitanos, es un tema muy interesante. Daniel Ser, baile solista. El Olé, estos son, bueno, otras líneas de investigación que no hay ahora, porque creo que ya, además ya está aquí nuestro conferenciante, y simplemente voy a poner rápidamente algunas líneas de las que yo he trabajado, y que en todo caso, pues si os interesan del baile, pues cuando así hago propaganda de mi libro, cuando salga en la editorial Almuzara, pues lo compráis. Irá con muchos ejemplos de baile, audio, vídeo, en YouTube, ¿eh? Espero que resulte. Esta es muy interesante porque Amparo Álvarez la Campanera, que fijaros, estaba, bueno, es, dice José Luis Navarro, uno de los primeros ejemplos de bailaora, bailarina completa, es decir, una sevillana no gitana, pero con técnica bolera, pero muy conocedora ya del baile flamenco, ¿eh? Que yo sepa no era gitana, ¿eh? Ahora me está entrando las dudas, a ver si... ¿eh? Pero que dice José Navarro, que tiene una buena historia del baile flamenco, que es de los primeros ejemplos, como luego será, por supuesto, Antonia Merced, en la que confluye la técnica y el duende, podemos decir, y ahí está precisamente la riqueza del baile flamenco. Igual que en la guitarra está la confluencia de la tradición modal española popular y la técnica clásica, pero asumida a lo flamenco, ¿no? Entonces, la guitarra sin técnica sería muy simple, ¿no? Sería, pues lo mismo pasa, el flamenco exige enriquecimiento. Todo esto es tradición más bien bolera, aunque yo estoy convencido, y otros muchos, de que se tiene que reescribir la historia del flamenco para ver. Esta es Carmencita, que es una de las, bueno, parece ser que es la primera ejemplo de baile en cine que hay, es una bailarina española, ¿no? Antonio Rosario, pero lo vamos a poner. Y aquí están los gitanos que, y siendo nómadas, pero aparecen desde muy pronto cultivando el baile a solo, ¿eh? Con el pandero, ahí lo veis aquí en, bueno, Charles Davillet. Aquí vemos, he puesto tres o cuatro ejemplos de bailes de candil andaluces reinterpretados por los gitanos, y siempre lo que hacen es darle una vertiente de exhibición y de también sacarle un beneficio económico. Ese es Richard Ford, ¿eh? Que es uno de los que más interesantes han escrito. En 1830 Triana tiene fiestas, sobre todo a cargo de gitanos, y son, dice él, fiestas de pago. En 1830, las mismas fechas que estaba escribiendo Esteban Escalderón sobre el baile en Triana, ya eran conocidas, empezaban a ser conocidas las fiestas flamencas primitivas en Triana, y eran fiestas de pago, y no tiene nada de, igual que lo son aquí las fiestas de la Zambra del Camino Bajo Sacromonte, que por cierto, desde mi punto de vista, son las que más continuidad tienen con la historia, aunque son más modernas, pero aquellas desaparecieron. Y lo bueno que tienen las Zambras de Granada es que mantienen un ambiente del siglo XIX, y en ese sentido hay una continuidad, aunque sea explotación turística, todo lo que queramos, pero hay una autenticidad que es muy digna de ver y de estudiar, ¿no? Los gitanos, que no solo hacían flamenco, sino desde mucho antes, muchas veces iban a las casas, los señoritos ricos,
a hacer danzas, y eso no solo en Andalucía, sino en toda España y en muchos lugares del mundo. Lo que pasa que en Andalucía, esto es en Sevilla, pues ya tenían un estilo muy andaluz, porque como decíamos, los gitanos reinterpretan a su manera, pero reinterpretan los repertorios de música y baile de cada lugar. Y este es el baile de Candil que antes nos, quizá ahí se vuelve, que tiene algo de exhibición artística, por lo tanto de reinterpretación, ¿eh? Antes en las fiestas gitanas, perdón, andaluzas, no gitanas, todo el mundo bailaba, pero no había ningún profesional, todo el mundo tocaba, pero mal, todo el mundo cantaba, pero mal, y ahora, pues estas fiestas ya son más de exhibición. Por último, decir que la época de los cafés cantantes, es el café de Chinitas, como veis ahí, que es esa época de 1860 y 1910, más o menos, pues es cuando se consolida el baile flamenco clásico, cuando las soleares, cuando el estilo de mujer, el estilo de hombre, una serie de cosas, pero eran todavía muy precarios en alguna serie de cosas, porque el siglo XX ha aportado muchísimo al baile flamenco. Quería solo, quizás, en la época de los cafés cantantes, aparte de ser el ambiente en el que el baile encuentra su lugar, por fin más o menos acomodado, pues lo que pasa es que se acomodó demasiado, y al final del siglo ya estaba dicho todo y se repetían las mismas fórmulas. Por lo tanto, a final del siglo XIX, el flamenco tuvo una de sus crisis más potentes, y afortunadamente, antes de que Lorca y Manuel de Falla y otros llamaran la atención y reinventaran de alguna manera lo que tenía que ser el flamenco, pues se produjo la gran revolución en el baile a través de Manuel de Falla, de Antonia Mercé, la argentina, que hizo que por lo menos se internacionalizara el flamenco, y eso fue un prestigio que tiró de los flamencos. Bueno, eso también sería. Entonces aquí tenemos el flamenco en los teatros o en los cafés cantantes, que nunca han desaparecido. Y por último quería poneros un ejemplo de zambras de Granada, en que son por lo menos esto que os he dicho, aunque no tienen esa técnica de la evolución, es decir, aunque son fórmulas más o menos repetidas, y en ese sentido pues pueden parecer poco evolucionadas, pueden parecer explotación turística, pero ojo que tienen muchas cosas muy auténticas y muy interesantes. Una de ellas es que además ha sido la escuela natural en la que se han formado muchos cantadores, tocadores, bailadores. Así que, y luego ese ambiente que conecta con la historia de los gitanos de Granada, aunque no vivan allí ahora, ¿no? Entonces, bien es cierto que se recrean muchas cosas y que es un espectáculo que a veces era mejor, otras peor. Pero para los estudiosos es digno de conocer. Bueno, pues yo creo que si tenéis alguna pregunta, y si no, pues... No, como veréis, lo que he querido hacer son poner algunas de las líneas que yo estoy investigando y que he resumido en mi capítulo. Bueno, hay dos capítulos, uno de historia del flamenco bajo el prisma, sobre todo del baile. ¿Por qué lo he hecho así? Porque las historias del flamenco se han hecho mucho bajo el prisma del cante, ¿no? Entonces yo pues hago un capítulo de historia del flamenco bajo el prisma del baile, acudiendo también al baile español previo. Y después hay otro capítulo que no he hablado porque lo he dejado, que son aquellas características que definen el baile flamenco estéticamente, ¿no? Como pueden ser la afirmación de la personalidad en el escenario, la igualdad hombre-mujer, aunque no igualitarismo, una serie de cosas que también son muy interesantes, ¿no? La afirmación de la personalidad, la afirmación del individuo frente a la naturaleza, la ausencia de fatalismo, por lo tanto, la afirmación del ser humano frente a... Esas cosas muy, muy interesantes que los que gustan del flamenco, sin saberlo, lo medio descubren a través... Porque no se puede decir solo que la belleza de la forma flamenca, eso es lo que gusta, no. También hay una serie de valores simbólicos que están detrás, y también eso los he estudiado en este libro, y bueno, sigo de vez en cuando pues dándole vueltas, ¿no? Porque creo que es un tema interesante, valores profundos del baile flamenco que están ahí, por lo menos del baile flamenco clásico. Luego ya hay muchas tendencias, y lógicamente, como todo arte, pues tantas tendencias como artistas. Perdón, había allí...
Los bailes de Candil son digamos, son los bailes, las fiestas de baile andaluza o en general de todo el sur de España, tradicionales, que eran las fiestas de barrio, en las que había sobre todo baile de pareja, de las que eran las únicas fiestas de reunión de baile festivas que había en todas las localidades. Por ejemplo, lo que aquí en Granada era la fiesta de la cruz, pues eso eran en los pueblos, en los barrios, eran bailes de la comunidad. Entonces, no eran bailes profesionales, eran bailes festivos, ¿no? Que los más importantes eran 3 o 4 veces al año en las fiestas señaladas de cada lugar, pero luego en las noches, tardes de invierno había, sobre todo en las zonas rurales, etcétera, había muchísimas bailes de candil, más de andar por casa, de juntarse los amigos, porque era la única ocasión en la que los chicos y chicas jóvenes se conocían, aunque había una cierta vigilancia de la sociedad y paterna, ¿no? Entonces ahí hay una historia social del baile muy curiosa, también que yo hice la tesis sobre eso. Entonces desde el siglo XVIII hacia acá hay muchas referencias de cómo eran las fiestas de baile, qué bailes había, qué bailes se hacían, cómo se cantaba, cómo se bailaba, cuáles eran las convenciones sociales, y eso es lo que vemos en algunas fiestas flamencas primitivas, pero reinventado. O sea que la primera fase de la historia del flamenco, habría que decir, en sus ambientes de baile, tiene mucho que ver con esas fiestas no gitanas, andaluzas más bien, preflamencas. No sé si me he explicado. O sea que uno de los primeros ambientes flamencos, sobre todo en lo que se refiere al baile, es una reinvención gitana de un tipo de reuniones festivas andaluzas. Una reinvención muy interesante, pero reinvención, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Nada.